¿Cuál es este, hermano? ¿Cuál es este? Ponte trucha. Ponte trucha, gracias. Sale, señores, ya estamos en la última carrera del día. Esta es una carrera de tapados. Cuadra La Estrella en conjunto con Cuadra Gavilanes, señores. Este caballo, por lo que me dicen, se llama el Ponte Trucha. El Ponte Trucha, señores. Cuadra La Estrella Gavilanes. Están esperando nada más a que entre el caballo de cuadra Tres Cruces, que todavía no hace su aparición. No monta Daniel Báez. Ahí está, señores, el tapado de cuadra La Estrella, lleva por nombre el Ponte Trucha. Cuadra La Estrella Gavilanes. Cuadra La Estrella Gavilanes, listos para esperar al tapado de cuadra Tres Cruces. Van en 300 varas, señores. Todavía no entra el tapado de cuadra Tres Cruces, pero acá tenemos al Ponte Trucha, cuadra La Estrella Gavilanes. Ahí está, señores, el Ponte Trucha. Cuadra La Estrella Gavilanes. Va a montar Daniel Báez, señores. Pues el de Tres Cruces todavía no sabemos, pero este es el Ponte Trucha, así se llama. Por ahí podrán reconocer ese fierro, señores. Por ahí podrán reconocer el fierro. El Ponte Trucha, así se va a llamar este ejemplar. Aún no entra el caballo de cuadra Tres Cruces. No sabemos qué presenten, pero
Por allá viene el tapado también de cuadra Tres Cruces, señores. Vamos a ver por ahí qué presenta cuadra Tres Cruces. Vamos a ver qué presenta cuadra Tres Cruces, señores. Por ahí viene Tres Cruces. ¿Cómo le ponemos a este, mi Paco? El machete, suerte. El machete es el que presenta Tres Cruces, señores. El machete contra el ponte trucha. Machete contra ponte trucha, 300 varas, señores. Saludos acá, mi compita, cómo no, por todos lados se anda. Vámonos, señores, 300 varas. Ponte trucha, cuadra La Estrella. Se va por el lado derecho. No, perdón, por el lado izquierdo. El machete, cuadra Tres Cruces. Se va por el lado derecho. Por acá viene el machete. Muy bonito ejemplar que nos presenta la cuadra Tres Cruces. ¿Cómo se llama, amigo? ¿No sabes? Ponte trucha y machete. ¿Qué le dice?
Fermis. No los conozco. Este sí, pero ese no. No. El machete. Hermanito, ¿me das chance, por favor? ¿Cómo anda tú? Sale, señores, se viene Machete contra Ponte Trucha. No se me mueva mucho nada más. Sale, señores, acá viene el machete cuadra la cuadra tres cruces. Tres cruces por el lado de la vara. Con Leo Miraña en los controles. Este es el Ponte Trucha cuadra la estrella Gavilanes. ¿Sabe? Sí, gracias. El de tres cruces es el machete. Machete es el de tres cruces. Medicina deportiva, Alamitos, Pélico Cermeño. 10% tres cruces, señores, adicional. El machete. Leo Vidaña monta, va por el lado derecho. El de la estrella se llama Ponte Trucha. El de la estrella se llama Ponte Trucha. Es un caballo de cuadra Gavilanes. Este precioso recinto. Van rumbo a puerta, señores. Por el lado izquierdo se va el Ponte Trucha, cuadra Gavilanes la estrella. Por el lado derecho se va el machete, cuadra tres cruces. Tres cruces, monta Leo Vidaña. Y en el Ponte Trucha monta Daniel Báez. Daniel Báez en el Ponte Trucha.
es Machete contra Ponte Trucha. El Machete ya por ahí creo que le hemos visto algunas carreras acá en Jalisco. Se ha mirado bien el Machete. Ya están atrás de puerta, señores. Izquierda, Ponte Trucha, cuadra la Estrella, Gavilanes. Derecha, el Machete, cuadra Tres Cruces. Sí, el Machete ya por ahí lleva como 3-4 carreras, señores. Señores, al parecer se la lleva el Ponte Trucha, cuadra Gavilanes, la Estrella. Se lleva esta carrera el Ponte Trucha, señores, cuadra los Gavilanes, la Estrella. Monta de Daniel Báez. Muy, muy buena carrera, señores. Ahí va Raúl López, encargado de la cuida de esa artillería de cuadra La Estrella y Conexiones, que le brindan la confianza y da resultados. Muy buena carrera de nivel. Pero se la lleva el Ponte Trucha, cuadra Gavilanes, La Estrella. Pues señores, se termina el evento que nos trajo el día de hoy. Carril Tonalá, perdón, Hipódromo Tonalá de Jalisco. Se termina, muchas gracias ahí a todos los que nos siguieron. Un saludo, estamos pendientes. Recuerden que nuestros próximos eventos se los estaremos transmitiendo por esta página, al igual como la carrera que se viene en San Miguel el Alto del 30-30 contra el Señor de los Anillos este viernes. Por ahí se las estaremos llevando completamente en vivo, si la red lo permite. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias, gracias de verdad. La deportiva Ana Mintos, Félix Cermeño. En esta semana, el 10% adicional.